Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola y bienvenidos sean a mi canal una vez más. Hoy va a ser un video diferente, como ven en el título, hoy me voy a ir a tatuar, pero me gustaría muchísimo que ustedes me acompañen con esa experiencia. Entonces, este video va a ser un estilo de video como acompáñenme o un día conmigo. Así es que casi me acabo de levantar, ya me vestí como para sacar a pasear a mi perro. Ahorita está desayunando y ya se puso a jugar, pero bueno, vamos a pasear a Maple. Voy a esperar a que llegue mi novio y nos vamos a ir a Pachuca para hacernos el tatuaje. Y perdonen todo mi desastre en mi casa, pero ayer no limpié la casa. No, sí la limpié, pero no del todo. Y bueno, ahora sí, me voy a bañar. ¡Oli! Estoy súper despeinada. Y siempre digo, ¡Oli! Estoy súper despeinada. ¿Qué? Ya pasamos por nuestro desayuno. Mi novio comió McDonald's y yo estoy desayunando unos chilaquiles que ya casi me los acabo. Los compré por la Universidad Panamericana en el campus que está en la Ciudad de México, por Mixquad. Les voy a poner el mapita aquí para que puedan ver dónde está. Y están buenísimos. Yo creo que son los mejores chilaquiles que he comido en mi vida. Ahorita vamos a pasar a un Oxxo o a un 7-Eleven para comprar algo de tomar. Y ya después vamos a tomar carretera. Y pues mi novio insiste en que los pruebe en frente de ustedes. Porque no sé por qué, pero aquí están. No, sí están muy buenos. Parece como un mini tornadín o no sé qué sea. No sé si se ve bien. Ya, pon tu música. Vamos a hacer una pequeña línea nomás. Yo soy chica.
Es que respiro y me quedo como de respiro o lo matamos. Salimos del tatuaje desde hace un rato, ahorita ya nos dirigimos hacia la Ciudad de México, pero antes pasamos a una plaza que se llama Galería Pachuca. Galería Salgo y pasamos a Sushito y ahí tengo un clip. A ver, enséñame tu comida. Sin que salga tú. La verdad es que no dije nada porque tenía mucha hambre y quería comer. Pero ahorita vamos de regreso y les aviso cuando lleguemos a la Ciudad de México. Galleta de la suerte en Sushito y me salió esto. Tiene la mente llena de ideas nuevas, úsenlas. La carretera estuvo súper tranquila, estuvo súper bien, nos fue bien, no hubo tráfico y pues nada más quería decir que les voy a poner obviamente los datos del tatuador y el estudio. La neta es que la experiencia fue súper padre, el tatuador fue súper, súper, súper amable, me cayó súper bien, el ambiente estuvo muy cool, es muy abierto como a cualquier cambio que quisiéramos en los tatuajes. Pues estuvo muy padre ahora sí que el viaje a Pachuca y pues supongo que ese fue mi día. Todavía me da un poquito de pena grabar como situaciones así, pero si quieren ver más pueden comentarlo, pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para saber cada vez que subo un nuevo video. Seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar en la descripción, cualquier cosa se las dejo en la descripción. Y
ya. Si les gustó el video, déjenme un like. Si no, pues déjenme un dislike. Y ya. Nos vemos la siguiente semana con otro video. Los quiero mucho, les mando muchísimas buenas vibras y amor. Bye.